¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda José Miguel Arbulú y hoy vamos a hablar de qué hacer cuando una persona de tu equipo te dice que se quiere cambiar a otro equipo. Hace unos días tuve una conversación con una persona de mi equipo que me decía que había decidido moverse a otro equipo porque sentía que como yo no vivía en su ciudad, no podía darle el apoyo que él necesitaba. Lo curioso es que esta persona tenía casi un año inactiva en el negocio, me refiero no haciendo reconsumos del producto, no haciendo presentaciones, no asistiendo a eventos importantes aquí, digamos, en Lima. Y esto es bien interesante porque es algo que pasa con mucha gente en muchos equipos. Una de las cosas que yo señalo también dentro de la estructura de mi equipo es que de las tres líneas que más me producen semanalmente, dos no viven en mi ciudad. Entonces te pongo este ejemplo para que te des cuenta de que es absolutamente relativo si esa persona vive o no donde tú estás, si es que realmente quiere trabajar. En un caso como este, me parece que lo que debes hacer es primero tratar de hacerle ver a esa persona que si no sabe manejar y se quiere cambiar de auto, es exactamente lo mismo. Si no sabe remar y se quiere cambiar de bote, es exactamente lo mismo. Pero nunca tratar de convencerlo de que se quede. Y si finalmente, a pesar de eso, igual decide irse, pues desearle lo mejor. Así que eso fue lo que hice. Primero tratar de hacerle ver que si no ha trabajado prácticamente un año, si cada vez que algo ocurre en su vida para en el negocio, eso no va a cambiar porque cambie de equipo. No va a tener una lista nueva de gente porque cambie de equipo. No va a tener más postura porque cambie de equipo. No va a tener más disciplina porque cambie de equipo. Y es que esa persona se puede ir, se puede cambiar a donde sea, pero se va con ella misma. Y el problema de esa persona es ella misma. Y este es un mensaje en realidad para que también tú lo puedas aplicar si te ha pasado, si tienes gente que está pensando lo mismo. Una persona que está pensando que el problema está afuera, está en modalidad víctima y se puede ir a donde sea, pero se va con ella, se va con sus hábitos, se va con su falta de disciplina y sobre todo, que cada vez que cuente a su equipo cómo resolver un problema de falta de constancia, le va a pasar factura el decir, yo no pude resolver mi falta de constancia, sino que me tuve que cambiar de equipo porque pensé que el problema era que mi líder no estaba al lado mío para decirme cómo hacer todo el tiempo. Cada cosa que tú decidas en tu negocio te va a traer cola porque es lo que vas a tener que comunicar a la gente de tu equipo. Si a esta persona el día de mañana la gente de su equipo le dice que se quiere mover porque no le gusta cómo se maneja él como líder, él no va a poder decir nada porque él se cambió. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar es, si estás pensando cambiarte de equipo porque crees que el problema es tu equipo, entiende que el negocio es de ti para abajo. Entiende que tu lista es la misma si te cambias de equipo, que tu producto es el mismo si te cambias de equipo, que tu postura es la misma. Entiende que el negocio depende de tu disciplina y tu constancia y que tu vida no va a parar para que hagas el negocio siempre con paz absoluta. El negocio es parte de tu vida y es justamente eso lo que tienes que aprender a resolver. Así que bueno amigos, si es que esta información les ha parecido valiosa, les pido compartirla con toda la gente que le puede interesar, sea con botones de redes sociales o si estás viendo este video aquí en Facebook, con compartir aquí abajo. Y como siempre recuerda que el marketing multinivel no es perfecto, pero sí es mejor. Un fuerte abrazo y felices fiestas para todos. Chao, chao.